Luis de la Marrilla y don Luis de Betama Barañán, considerando con mérito que concurre con la persona de don Luis de Betama Barañán, sacerdote y empresario, creador de empresa Piñera de la Marrilla. Siendo las 11:30 horas de la fecha usufra, se levanta la sesión de la que, actuando como secretario, doy fe. Muy bien. El presidente va a ofrecer el título, una palabra sobre don Luis y la academia. Bueno, a continuación, como recuerdo de Andrés, dar la vuelta. Bueno, queridos amigos, es entrañable este acto por muchas razones. Primero, porque reúne una serie de personas que hemos convivido un tiempo, una época, un lugar idílico como es este, pero también porque me reúne a personas concretas como Santiago, que está aquí y que me hace recordar lo digno, lo maravilloso que ha sido el ejecutar una profesión como es la de dar de comer, la de dar de comer con satisfacción, con pericia. Entonces, Santiago representa aquí para mí otros muchos compañeros que se nos han ido, pero que han convivido con nosotros. Yo vine a Marbella en el año 1976. Acababa de fundar el Alabardero de Madrid y Ramón Mendoza me dijo, entonces presidente del Real Madrid, me dijo: don Luis, ¿pero qué va a hacer usted aquí 3 meses de verano en Madrid si se va todo el mundo? ¿Sabe que hay un sitio nuevo que debería usted de ir? Se llama Puerto Banús. Puerto Banús no figuraba en los mapas. Y allí él me dijo que tenía una heladería que se llamaba Casa Pimpi, justo en el paseo, en la primera línea, y me ofreció aquel localito pequeño enfrente del afamado restaurante de Santiago, de Beni. Y entonces allí, en aquel pequeño restaurante, fuimos a parar después de haber estado en un viejo chalet que don José Banús, abandonado, nos prestó al lado del Martinete, por el cual nosotros acampábamos ahí y hacíamos lo que podíamos, con un producto muy elemental, pero éramos 16 chavales, 16 jóvenes, yo también lo era entonces. Algunos querían ser toreros y por la mañana temprano se ponían a torear de salón al lado de la piscina vieja, arrumbada y olvidada, en ese lugar espacioso que da a la playa. Pero allí, precisamente allí, al lado, en la tapia contigua, se asomaba un personaje. El personaje era Antonio el Bailarín, que decía: qué chavales más guapos tienes. Y entonces aquella lindeza nos parecía a nosotros una extravagancia, pero fue un momento iniciático en el que me encontré
después en Puerto Banús, con una serie de personas y personajes que se convirtieron en amigos cercanos. Don José Banús, el propio Ronquillo, que hace poco recordábamos que me tenía negro con la delimitación de dónde poner la terraza y dónde no ponerla. Y yo, aquel personaje entonces, lo miraba con absoluta rabia diciendo: pero este no se da cuenta que tenemos que vender y que no tenemos nada más que un cuchitril, necesitamos la terraza. Pero al final fueron tantas cosas. El bar de Menchú era la élite. Yo era un pobre desgraciado comparado con ellos. Pero me situaba en ese hábitat en el que Julián Muñoz, camarero entonces, y otros los personajes que han ido desfilando a lo largo de la historia de Puerto Banús, nos hicieron después remontar y venirnos aquí un poco más a la distancia. Después de la aventura de Benavís, haber hecho un idílico restaurante lleno de jardines y de aguas frondosas en su maravillosa y abandonada clínica que fue de rehabilitación, pero un lugar donde el rey Abdalá venía a las tantas de la madrugada a consolarse con la gastronomía y con los amigos y a pedirme que por favor fuera dúctil para que él me encontrara una buena mujer, que los curas católicos en mi reino se casan todos. Digo, sí, pero son maronitas, le decía yo. Majestad, son maronitas. Y allí el viejo Cayali, que ya muerto, y otros personajes, iniciamos una relación que nunca será posible borrar. A mí Marbella me dio un mundo, me dio una vida distinta de la del seminario, de la que estaba acostumbrada en la parroquia, y me dio un aire para poder volver. Por eso estoy aquí. Vosotros os iniciasteis en la Academia Gastronómica en un momento en el que la gastronomía estaba por debajo de la cama. La cama era muy buena, pero la gastronomía era muy mala, salvo en la élite del Marbella Club, donde Alfonso traía incluso a Davidov para enseñarnos a fumar puros. Pero la gastronomía era muy endeble. Y la academia la recuerdo como un impulsor en esos momentos en los que ha situado, y ahora indiscutiblemente, la gastronomía de Marbella a nivel internacional como referencia y un lujo, donde hay chicos como Dani que están haciendo maravillas y están influyendo. Por eso yo os doy las gracias, porque vosotros habéis sido la eficaz amistad que nos ha traído hasta aquí. Y yo, en el nombre de todo el equipo de los 600 y pico empleados del grupo Lezama, de mi gente de la escuela, los 7.000 alumnos de la escuela de Sevilla, que son 12 estrellas Michelin y muchas más referencias en el manejo de la restauración y el hotel, en nombre de los 35.000 alumnos que tenemos online, en nombre de toda esa gente que trabaja en Madrid, en Marbella, en Sevilla y en Washington, no lo olvidemos, muchas gracias. Dios con los poderes, te quito las ganas de comer.
que cuál es la tierra mía. Yo nunca digo Sevilla, digo siempre Andalucía. Pues si aquella fue la madre que me dio ciudadanía, las otras siete provincias que forman su geografía son por vínculos de raza, o mis tíos, o mis tías. Y así tengo una familia más o menos repartida, con más o menos riqueza, pero que nadie les gana en señorío y belleza. Mi tío Cádiz, el marinero, flor de la marinería, con grandes barcos de vela cruzando por su bahía. Aquel que cuando está triste casi nunca se le nota, pues disimula sus males celebrando carnavales con coros y chirigotas. Mi tía Huelva, la choquera, amor de luna y lucero, sultana de Abderramán y luna de Julio Romero. Aquella que siendo reina y sultana se escapó de la mezquita y se convirtió en cristiana. Mi tía Almería, la pobre, la más pobre de mis tías, siempre pegadita al mar huyendo de la sequía, pero pronto lloverá, los campos florecerán y llegará un nuevo día en que será la más rica la pobre mi tía Almería. Mi tío Jaén, el minero, hombre flamenco y vil, siempre mirando la tierra al resplandor de un candil, siempre cantando las coplas de su penoso vivir. Pero tiene un niño guapo entre Baeza y Linares, moreno, verde, aceituna, color de los olivares. Y a una niña, la cazorla, cruce de sierra y jardín, con un manantial caudaloso que tuvo con ella un desliz, y a lo que parió la niña se llama Guadalquivir. Mi tía Granada, la guapa, viuda de Boabdil, que llora en sus minaretes y canta en el Albaicín, porque mi señora Granada tiene una pena escondida que la tiene trastornada. Cuando por la noche canta en la Torre de la Vela, García Lorca se levanta, la Alhambra se le desvela y el Sacromonte le baila al son de sus castañuelas. Y mi tía Málaga, la bella, cosmopolita y coqueta, tiene por falda la mar y la sierra por peineta, capricho de sol y luna, donde no existe lo gris, donde el turista extranjero se tiene que descubrir, aunque no lleve sombrero. También tengo yo dos primas allá en la costa africana, deuda de mi tío Cádiz y Merilla de mi tía Málaga. Son dos primas muy bonitas y las quiero como hermanas. Por estas y otras razones de cariño y simpatía, cuando alguien me pregunta que cuál es la tierra mía, yo nunca digo Sevilla, digo siempre Andalucía. ¡Bravo!